Tenemos una falla con este equipo Samsung. Damos la orden de encendido y observaremos que este equipo es un equipo Smart, al cual se le ha reemplazado la tarjeta y la tarjeta que tenemos tiene un defecto. Vamos a entrar al Smart Hub. En este caso nos está pidiendo instalar. Vamos a tratar de realizar la instalación. Nos pide o nos pregunta si queremos comenzar la instalación. Identifica la red de internet a la cual se va a conectar. Ya está conectada la red. Pasamos al siguiente punto. Ya tenemos una red instalada. Nos dice que la conexión y sus configuraciones están listas, que está conectado a internet, que si hay algún problema con el uso de los servicios en línea, que bueno, se debe de comunicar con el proveedor. Aceptamos. Y nos dice que no se puede conectar al servidor. Comuníquese con el centro de servicio de Samsung. Este equipo, al ser un equipo Smart, pues lo que pretende el usuario de la pantalla es que pueda usar el equipo a través de internet. Bien, entonces aquí pues viene la cuestión de que no se puede conectar el Smart Hub. Vamos ahora al menú del usuario. Vamos a la parte de soporte técnico y aquí vamos a dar primero un autodiagnóstico. Prueba de imagen, dice que ahora se muestra una foto. No dice que si la vemos bien, perfecto. Aún ve el problema, le decimos que no. O sea, como ven, pues estas pruebas no hacen alguna prueba para el hardware, sino que simplemente nos da sobre pruebas de sonido y de imagen. Bien, pero vamos a buscar una posible actualización. Ahí ocurre un problema. Pareciera como si se ha quedado sin video, pero vamos a reiniciarla. Apagamos el equipo. Como ven, este equipo pues está presentando fallas. Eso habrá que resolverlo. Entonces vamos a entrar nuevamente al menú. Anteriormente, no sé si se notó que la imagen se vea como color magenta. Esto quiere decir que pues seguramente tenemos algún problema con la tarjeta. Ahorita lo que me interesa es que ustedes vean que no se puede conectar a los servidores de Samsung, por lo tanto no puede descargar Smart Hub. Vamos a soporte y ahora ya viene inhabilitada. Esta función no se encuentra disponible. Vamos a esperar a que se conecte a internet. Para conectarse a administración remoto. Pero ahí está. Dice, ahora sí ya tenemos habilitada la actualización de software. Y nos dice que si lo queremos actualizar ahora, le decimos que sí. Y entonces comienza a buscar. Dice, está disponible una nueva versión de software. Actualizar de la versión 10.14 a la versión 22.25. Le decimos que sí. Esta actualización dice que está a partir de agosto 27 del 2019 a las 6:49.
sea, estamos hablando que, pues, fue la última búsqueda, fue el día de hoy, 6 de la mañana con 49 minutos. Y bueno, pues aquí va, el proceso va a tardar un poquito, pero aquí lo que yo quiero mostrar es, con este video, es que, bueno, pues seguramente con la actualización del software ya vamos a poder conectarnos al Smart Home y vamos a poder instalarlo. El problema con estos sistemas es que si es un equipo anterior, pues vamos a tener problemas en cuanto a las aplicaciones. En muchas ocasiones, si los equipos ya tienen un tiempo mayor a 5 años, lo más probable es que ya no tenga algunas licencias, y la primera que pierden es la de YouTube. En este caso, la parte de YouTube tiene una licencia válida de 5 años, y seguramente, si ya es del 2014, pues seguramente ya no vamos a tener esta aplicación. Por eso es importante que nosotros, cuando actualicemos un equipo, veamos primero pues que no tenga mayor a 5 años el equipo. Si es así, consultarlo con el cliente primero para no tener problemas, porque una vez que se realiza la actualización, esta actualización ya no es reversible. Con esto, bueno, pues prácticamente decimos que el equipo va a ir quedando obsoleto en cuanto a las aplicaciones que se tienen por internet. Bien, ya casi bueno, ya tiene el 50%. Vamos a esperar un poquito más para que acabe de descargar la nueva actualización, y con esto pues se pueda conectar a internet, ya que al parecer el cliente anterior, porque esa es una placa de recuperación, no usó este equipo con conexión a internet. Entonces, pues ahora hay que actualizarlo para que se pueda instalar el Smart Home. Bien, ya va a concluir el proceso. Dice que el equipo se va a apagar y luego va a encender automáticamente. Está en el 99% y se acaba de concluir la descarga, y comenzará entonces la actualización. El equipo encendió ya. Para esto, bueno, pues no nos indica ninguna, pues ninguna leyenda que haya actualizado. Vamos directamente a la parte del soporte. Aún no está disponible la información sobre actualización. Vamos a esperar a que se habilite. Esto es en lo que el equipo busca la red, se configura y se conecta. Por esta razón, ahorita no tiene la actualización del software habilitada. Pero vamos a esperar a que se conecte, y una vez que se conecte, pues ya podremos verificar si ya no. Si ya no hay otra actualización. Y entonces querrá decir que nuestro equipo pues estará actualizado, y vamos a tener que intentar nuevamente pues instalar el Smart Home.
Estamos esperando un poquito a que esta parte ya quedó. Ahora nos dice que ya tiene la versión actual, que es la 22.25. Si yo le pido que en este momento vaya al buscar actualizaciones, nos dice que no hay actualizaciones nuevas en este momento, le damos a aceptar. Y entonces vamos a salir de la parte del menú y entramos a lo que es el Smart Home. Y ahora nos dice instalar. Y como ven, pues la imagen cambió. Ya no tenemos el Smart Hub anterior. Vamos a intentar instalarlo. Nos dice ahí que pues va a conectarse a la red. Perfecto, no hay ningún problema. Se conecta y ahora vamos a dar siguiente. Nos dice que ya estamos conectados a internet. Y ahora pues dice, como ven, ahora ya nos marcó los términos y condiciones. Pues todo eso es lo que se tiene que ir haciendo. Le damos siguiente, aceptamos los términos y condiciones. Dice que la configuración está lista, que en este momento pues ya podemos ver ahora las conexiones y las aplicaciones que se pueden conectar a internet. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a YouTube. Vamos a esperar a que inicie nuestro sistema. Ahí está. Y como ven, pues este equipo es un equipo que no ha cumplido los 5 años, por eso aún tenemos la licencia, pero esto es lo que nos puede ocurrir en muchos equipos. En este caso, no se podía conectar a internet por la cuestión de la actualización en el software. Entonces, pues siempre será importante que pues nosotros tengamos presente esta situación, que esta cuestión de las aplicaciones tiene que ver mucho con las licencias y actualizaciones que reciben los equipos. Por lo tanto, si un equipo no se puede conectar a internet o tenemos problema con la instalación de las aplicaciones en los equipos, pues lo primero que debemos de ver es si está actualizado el sistema operativo. En este caso, ha quedado resuelto nuestro problema sobre que no tenía conexión a internet al cambio de la placa. Ya tenemos actualizado nuestro sistema. Esto pues es lo que se explica a grosso modo en los videos que tenemos en nuestro seminario de memorias y modos de servicio. En ocasiones mencionamos sobre los reinicios y las actualizaciones sobre los equipos y tenemos que tenerlo presente. Bien, esa es una aportación más para la comunidad de electrónicos.